Pérez Pérez, jefe de control escolar. Coordinadores educativos y operativos del Progreso en Tijuana, Tecate y Playa de Rosarito, jefes de nivel, supervisores e inspectores, compañeros del sistema educativo, medios de comunicación. Nosotros somos educación básica, pero los retos que ya está, o las acciones que está tomando a nivel presidencia la República Mexicana es eliminar la postilla, eliminar la traducción de estudios por un perito traductor, lo podrán hacer ellos mismos, empezar a buscar hacer una accesibilidad inmediata cuando ellos soliciten un acceso a la universidad, facilitar el proceso de revalidación de la preparatoria, porque ese es otro tema, con la intención de que los estudiantes no corten sus estudios universitarios. Ahorita, ¿qué es exactamente lo que se quiere llegar con el consulado? Porque tengo entendido que van a estar en el consulado aquí, sí, ¿no? De hecho ya están llegando, creo. El consulado presenta la comunidad educativa para que se puedan acercar a los padres de familia de los niños que son nacidos en Estados Unidos. Muchos padres, por diferentes razones, no se acercan al consulado y no tramitan los documentos completos de sus hijos, como el pasaporte. Así. Entonces, el consulado quiere acercarse para decir los trámites, para decirles que no hay ningún peligro, que los niños pueden estar libremente pues, en cualquiera de los dos países, que no les afecta tener la doble nacionalidad. Entonces, de alguna manera, el consulado se quiere acercar a sus connacionales que están inscritos en las escuelas. De la clase regular. En el caso de primaria pasa lo mismo, formamos grupos de apoyo para alumnos migrantes donde vemos con futuros asesores psicopedagógicos el trabajo donde ellos van a enfrentar ante una posible migración, tanto de regreso como de ida, ¿no? El tema de trabajar con ellos, qué significa migrar, ante qué se enfrentan y poder diseñar un proyecto de vida. Y la última parte es la capacitación para los docentes, cómo trabajamos con los docentes, y esto es uno de ellos, ¿no? Primero estamos empezando con la estructura, que son supervisores, inspectores, jefes de sector, que ellos tengan el conocimiento de esta dinámica, que identifiquen cuántos alumnos extranjeros hay en cada una de sus escuelas y las necesidades que requieren esos estudiantes.